chichas, ¿cómo están? Les doy la bienvenida una vez más a mi canal Dulce Hogar. Como ya lo pudieron ver, me acompañaron a preparar mi desayuno. Yo acostumbro desayunar así ligero porque es como parte de mi proceso para seguir manteniéndome en mi peso que por salud debo de tener. Anteriormente estuve dejando a mis hijos ya en la escuela. Mi niña ya regresó a clases toda la semana. Mi niño todavía no. Van un día sí, un día no. Y en esta ocasión me tocó desayunar sola. Sí sentí un poco feo porque pues más de un año estuve desayunando con ellos y sí, como desayuné solita. Pero bueno, no estuve sola, estuve acompañada de ustedes. Chicas, en esta ocasión voy a estar depurando mis gabinetes o, bueno, mi cocina. Las invito a que vean el video hasta el final. Recuerden que estos videos que vamos a estar subiendo los días lunes son en colaboración con el grupo de Facebook Tu Hogar, Tu Estilo. Mis compañeras también van a estar subiendo su video de depuración, organización y limpieza para recibir esta temporada tan bonita que se acerca. Ya está a la vuelta de la esquina, la verdad que faltan muy poquitos días. Ellas son Dreamy Nailé, el canal de Moni, Esmeralda Nava y Luisa Hogar. Espero que puedan pasar a sus canales a ver los videos y dejar su comentario si se van a estar uniendo al reto. De verdad que a nadie le cae mal tener su hogar limpio y depurado. Lo primero que voy a estar haciendo va a ser lavar algunos trastes que tengo que se me quedaron de la noche y ahorita que salieron del desayuno. No voy a estar recogiendo los trastes que tengo ya escurridos. Ahí voy a colocar también los otros. No lo voy a hacer porque pues voy a bajar los trastes que tengo en la parte de arriba primero y los voy a estar acomodando y les voy a dar una limpiadita al mueble. Entonces, ahora sí, acompáñenme a ver el video. Como pueden ver, ya terminé de lavar los trastes, nada más voy a estar secando el fregadero y voy a comenzar a sacar la primera parte, que serían los platos. Tengo ahí platos que sí utilizo, pero no tan seguido. Entonces son los que tengo como en la parte de arriba. Voy a estar bajando todo para poder escoger lo que pues sí utilizo y lo que pues de plano ya no. Voy a estar limpiando también. Yo creo que aunque estén cerrados los gabinetes, siempre entra un poco de polvo, entonces hay que darle una buena limpiadita. Ya voy a empezar a ver qué platos me quedo y qué platos pues ya de plano ya no voy a dejar en la cocina. Nada más me están quitando espacio. Hay unos que ya están despostillados, otros como agrietados. Entonces son los que voy a estar sacando. Ya que terminé de escoger los platos que me voy a dejar, ahora sí voy a empezar a acomodarlos. Igual en la parte de arriba voy a estar dejando los que utilizo poco. Y voy a continuar con el área donde tengo las tazas. En verdad, vean cuánta taza tengo que no utilizo la mayoría. Y mis vasos de vidrio también voy a estar escogiendo las que voy a sacar. Y voy a estar limpiando también los gabinetes. Lo que voy a estar utilizando solamente es agua con jabón y poquito cloro.
Ya me voy a poner a acomodar las tazas. Esas son tazas de la vajilla que tengo. Ya no todas están completas, pero son las que voy a estar dejando. Y abajo las que utilizo casi diario. Y mis vasos de vidrio y tazas de vidrio que tengo. Y voy a continuar con termos y los vasos donde pues esa área la tengo más dedicada a mis niños, es donde tengo sus vasitos y no me gusta mucho revolverlo por si se llega a caer alguno, pues ya mi niño no se vaya a cortar o algo, entonces nada más esa área la dejé para ellos. Y voy a continuar con las cacerolas, coladeras y trastes un poco más grandes. Voy a estar sacando todo y de igual manera voy a estar limpiando y voy a empezar a acomodar. Cacerolas no saqué nada más que una que ya se había como pelado de la parte de adentro, que no la tiraba, la verdad ahí la tenía, pero no la utilizaba. Y voy a continuar con la parte de abajo. Abajo sí tenía como mucho polvo. Y voy a estar metiendo también ahí, en esa parte meto floreros o jarroncitos que tengo como para decorar. Eso los meto porque ya no me caben donde tengo mis jarroncitos. En el fregadero no tengo nada, como pudieron ver, nada más son unos envases. Y ahí es donde tengo mis electrodomésticos, por así decirlo, en la parte de arriba, mis licuadoras, mi horno, mis refractarios. Ahí los tengo. Y le voy a estar dando una limpiadita al motor de la licuadora. Ya le hacía un poquito de falta. Y de ahí creo que sí estuve sacando algunas cosas. De esa parte de abajo, miren qué viejito está el tractor, ¿cómo se llama? Para hacer jugo. Ese era de mi abuelita, me lo regaló. Para acomodar mis tapas utilizo ese escurridor que era el que tenía anteriormente, pero se puso como amarillo, entonces no quise tirarlo y me gustó como para poner las tapas. Y así es como estuvo quedando. Así es como ya va a quedar mi cocina depurada de cosas que ya no utilizo. En esa parte donde está la campana arriba es donde tengo todos mis floreros y jarrones. Ahí no le estuve moviendo porque ahí ya tengo, o sea, ahí tengo acomodado. Vean, todavía no quito ahí la decoración de otoño, pero en la parte de abajo ya quedó acomodado también. Mis tazas, mis vasos y donde están los vasos de mis niños. Espero que las motive este video para que saquen lo que ya no les sirve y recuerden suscribirse y regalarme un like. Nos vemos en un próximo video de limpieza y depuración.